En Rubén Martínez, narrador i cantant cardedeuenc, ha engegat una campanya de crowdfunding per finançar un projecte musical entre 34 artistes d'arreu del món. Es tracta d'un recull de cançons que expliquen el conte de la rateta que escombrava l'escaleta, o com es coneix a Veneçuela, país d'origen de l'artista, la Cucarachita Martínez i el Ratón Pérez. La idea la va tenir fa bastants anys i enguany, finalment, espera que es pugui dur a terme. Yo escribí un musical, fue la primera obra de teatro que escribí, basado en la historia de la Cucarachita Martínez, que se me pareció mucho a una telenovela. Recuerda que en Venezuela las telenovelas, bueno, acaparan, no sé, el 80% de la programación en televisión y tienen mucha movida, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer una telenovela de la historia de la muchacha pobre que va barriendo y se casa con el chico famoso, yo no sé qué. Para hacer sátira, para criticar todos estos estereotipos de las novelas, ¿no? Y entonces hacer lo contrario, reivindicar el rol de la mujer trabajadora. En Rubén ja sabia des d'aleshores, quan va fer el musical el 1990, que aquestes cançons es convertirien en un CD, i 27 anys després ho ha aconseguit. Per fer-ho ha reunit artistes d'arreu del món, a 33 en total. Alguns d'ells es van traslladar a l'estudi de Martínez per a gravar les cançons i d'altres ho han fet des de l'altra punta del món. En total, el CD està gravat a 7 països diferents i totes les cançons acaben a l'estudi d'en Rubén. La mayoría son venezolanos. De hecho, tengo la suerte de que muchos de los actores y actrices que participaron en el musical en el año 90 participan en el disco. Ahora, por la situación política que hay en Venezuela, pues se ha dado una diáspora de venezolanos. Nosotros nunca emigramos de nuestro país. Y nos toca ahora. Entonces estamos regados en muchos sitios del mundo. Por eso el disco se ha grabado en 7 países distintos. En Colombia, en Cuba, en Venezuela, en Estados Unidos, en Perú y aquí en España. Y también participan músicos de la época en que la obra de teatro se estaba estrenando, pues. Músicos de hace muchos años venezolanos que han accedido amablemente a participar. Y también he invitado a Jordi Roura del grupo Araba de Bo, que es un grupo emblemático de la música infantil aquí en Cataluña. Els diners de la campanya de micromecenatge es faran servir per a la producció del CD, la masterització i el disseny gràfic. I cada persona que decideixi col·laborar a través d'aquesta campanya de crowdfunding rebrà a canvi una còpia del CD, així com un lot de contes.